grande para que nos dé una explicación de qué avances se ha logrado en este edificio en especial de la sede del Poder Judicial en Ciudad Quesada. Sí, la visión que tenemos, como le indicaba anteriormente, era que o es que este edificio se convierta en el edificio más accesible de todos los edificios públicos del cantón. Para ello, desde hace mucho tiempo hemos dado los pasos, consideramos que correctos en ese rumbo, en ese sentido. Primero fue con la construcción de baños para personas con discapacidad en la primera planta del edificio. Posteriormente construimos rampas de acceso desde el nivel de calle hasta el nivel de primer piso del edificio. Luego continuamos con la colocación de un ascensor que permite a las personas en silla de ruedas poder accesar los pisos segundo y tercero. Posteriormente, con una intervención que tuvimos del Patronato Nacional de Ciegos, instalamos rotulación braille en algunos lugares estratégicos donde ellos nos indicaron. Posteriormente, como parte de este proceso, tuvimos la colocación de mostradores de los despachos judiciales a una altura que exige la ley. Y también ahora tenemos dentro de nuestro proyecto, ya casi que en etapa de adjudicación, un pasamanos en la rampa de acceso a nivel de calle, aprovechando una ayuda que nos dio la Ingeniería de Tránsito, donde logramos ubicar, y como usted lo pudo apreciar, rotulación vertical y horizontal para marcar espacios para la ubicación de vehículos de personas con discapacidad. Proyectos pendientes para lograr nuestro objetivo está construir una sala de juicio, construirla no, ya existe, pero hacerla totalmente accesible. Está tipo auditorio, la vamos a hacer totalmente plana para que personas con silla de ruedas puedan accesarla sin ninguna dificultad. Y en las otras salas, en las restantes, vamos a poner un espacio útil donde las personas con personas en silla de ruedas puedan presenciar, si lo desean, los juicios que se hacen todos los días. Ahora, don Alexander, la labor no es solamente aquí en la sede de Ciudad Quesada. Nos explicaba usted también el trabajo que se ha hecho en los edificios del Poder Judicial en otros cantones de la región. Efectivamente, en los cantones de Upala, Guatuzo y Los Chiles tenemos oficinas. Específicamente en Los Chiles y Guatuzo tenemos un edificio propio, muy pequeño, en una sola planta. Para Los Chiles tenemos que se ha avanzado poco en realidad en lo que es la infraestructura, por dos situaciones. Una, porque la rampa que teníamos de acceso de la vía pública hacia el edificio se vio alterada porque la municipalidad construyó aceras y parte de cordón y caño muy, muy elevada, de manera que la rampa que teníamos ya no es funcional. Y lo otro es que no hemos construido todavía los servicios sanitarios porque tenemos la idea y el proyecto de construir un edificio en el Cantón de Los Chiles con todas las normas de accesibilidad que exige la ley. Por eso lo tenemos no rezagado, pero sí se ha invertido poco. Los otros cantones de Upala y Guatuzo, ahí sí tenemos accesibilidad total en cada uno de esos edificios, mostradores bajos, tenemos rotulación en braille y tenemos también baños para personas con discapacidad. Ahí se ha avanzado en esos otros cantones y el Distrito de la Fortuna también, se ha avanzado mucho porque son edificaciones muy pequeñas, donde de una sola oficina o de tres en el caso de Guatuzo y cinco en el caso de Upala, y ha permitido destinar recursos en las contrataciones de locales para buscarlo con total accesibilidad.